¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿cómo está el tiempo allá por la zona de Lobos y allá hay lluvias, no? Sí, estuvo al mediodía lloviendo un poquito, no fuerte. Hace un rato se largó un pequeño chaparroncito, pero hay alerta meteorológica básicamente por vientos intensos, que es lo que sí está corriendo desde hace ya unas cuantas horas aquí por la zona de Lobos, Roque Pérez, Cañuelas. Un viento bastante, bastante intenso y se Sí, siente tal bastante. cual. Sí, acá para esta zona no la lluvia, pero sí el viento está llegando. Bueno, Sí, Martín, en señor. esto, en esta Sí. idea, siempre que hablamos con vos resultan interesantes las charlas porque hablamos de temas que por ahí no son los habituales y que quienes no son especialistas en estas cuestiones, donde me incluyo, comenzamos a descubrir algunas cuestiones que tienen que ver con la producción en general en la República Argentina. En este caso, hay una noticia que dice que la Unión Europea oficializó la disminución del arancel al biodiesel argentino. A ver, contanos un poquito de qué se trata esto que está marcado, digamos, obviamente dentro de la economía, del mercado internacional. Claro, bueno, vos sabés que esto es así, ya está publicado en la página oficial del Ministerio de Agroindustria de la Nación, con lo cual para muchos es obviamente una alegría más que importante. Haciendo un mínimo raconto de historia de lo que es el biodiesel en la Argentina, nace, digamos, con un trabajo de la familia de Knudsen en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Por Coronel Suárez aproximadamente, haciendo los primeros experimentos que tienen que ver con la soja, ¿no? Bueno, los primeros experimentos obviamente al olfato daban como si se estuviera fritando una milanesa cada vez que usaban ellos su antiguo Renault 6, que fue la base del experimento para utilizarlo como biodiesel. Funcionó y muy bien. Para que veas cómo son las cosas, en la época de gobernación de Duhalde, en ese momento, se solicitó un préstamo que se le iba a otorgar, que era de 40 mil pesos, hoy no es nada, para abrir una planta de biodiesel. Bueno, tanto causó revuelo en ese momento todo esto, reitero, estamos hablando de los 90, mediados de los 90, yendo para el 2000 prácticamente, que, bueno, grandes empresas petroleras se opusieron a este tema, con lo cual quedó inactivo. No pudieron avanzar demasiado, pero fueron avanzando digamos, solapadamente, pero sí en conocimiento de varios que todavía seguían este tema, ¿no? Y bueno, y de ahí fue creciendo el biodiesel, se fue implementando, a punto tal que, en realidad, a ver, las petroleras no era que no querían que naciera el biodiesel, al contrario, querían la fórmula, esa es la realidad de las cosas. Claro. Mucho tiempo después, un par de años después, tal vez, Shell puso sus primeras plantas de surtidoras, en realidad, de biodiesel en Europa. Y obviamente esto causó un revuelo interesante porque al final de cuentas todos nos dimos cuenta que no era una oposición, sino más que nada ver cómo se hacía. Bueno, la realidad de las cosas es que esto siguió creciendo. Hoy por hoy muchas petroleras lo están utilizando, tienen surtidores de biodiesel y la Argentina es un productor importantísimo de biodiesel. Da a la cuenta de que, bueno, a partir de ahora la Unión Europea, al oficializar esta disminución del arancel de biodiesel en la Argentina, obviamente luego de gestiones que se realizan a través del gobierno nacional, provincial y del sector privado, con esta confirmación el biodiesel argentino tiene una significativa rebaja en el arancel de exportación para poder ingresar al mercado europeo. A través de esta noticia, digamos, hasta el 2013, nosotros fuimos los principales proveedores de biodiesel a la Unión Europea. Y no solo es mayor ingreso de divisas, sino que permite diversificar y ampliar la oferta de productos con mayor agregado de valor en la matriz de exportación. Esta es una de los puntos más importantes que hoy a los medios señaló el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile. En tanto, por otra parte, Francisco Cabrera, que es ministro de Producción, también en la misma rueda de prensa, resaltó que esta es otra demostración de que el trabajo es serio, que se puede lograr una inserción inteligente al mundo, lo que obviamente significa más trabajo para los argentinos y obviamente más posibilidades de exportar y de crecer, Marcelo. Claro. Martín, y en el día a día, digamos, en aquellos que se dedican como empresarios, como trabajadores, al tema de la producción de biodiesel en la Argentina, ¿qué beneficio les trae esta medida?
Bueno, en concreto, el beneficio es económico. Las empresas nacionales van a comenzar a tributar entre un 4.5% y un 8.1% para vender el combustible. Sumado a la tasa que hoy por hoy existe del 6.5% aproximadamente para cualquier origen del combustible, en promedio esto va a tener un arancel del 15%. Con lo cual, se recupera de esta manera para el país, sobre todo, y la industria nacional, un destino que en 2011 significó un volumen de ventas de 1.481.710 toneladas por más de $1.800.000. Entonces, la recuperación en concreto para la industria nacional es importante. Si bien, a ver, lo significativo de esto es que el arancel que se reabre y que le da más oportunidades es poco, pero en el volumen general es muchísimo. Y esto, obviamente, como bien hablaba Urshaile a los medios, es un incremento para la planta exponencial del trabajador, o sea, más fuentes de trabajo. Y obviamente, más capacidad para el productor de poder elaborar más, ¿no? Tal cual. Martín, ¿y qué posibilidades hay de que en la Argentina se utilice más biodiesel? Porque estamos hablando de Europa, ya, digamos, en una idea que de alguna manera claramente se concreta aquí en Argentina, la terminan usando los europeos, pero nosotros, ¿qué relación tenemos con la utilización del biodiesel? Bueno, nosotros mucha, ¿eh? Hay surtidores que desde hace ya por lo menos más de 10 años están en concreto, por ejemplo, con YPF y Shell, surtiendo biodiesel en concreto, que se puede utilizar, no pasa absolutamente nada con el coche, hay adaptaciones que se le hacen a algunos motores para que se puedan utilizar, y últimamente, si no me equivoco, YPF acaba de lanzar la última línea, que es el diésel mezclado con el biodiesel, y le da al motor diésel, que es un motor que por más que esté obviamente hoy con toda su tecnología y sea un motor suave, sigue siendo el mismo motor rústico del clásico rastrojero, porque el diésel es duro, es así. Bueno, mezclado con el biodiesel, actualmente lograron una fórmula que le genera muchísima más viscosidad al componente que pasa por todos los lados del motor, que es el combustible en concreto, y genera que obviamente el motor y el coche anden con una performance muchísimo mejor. Hay una utilización muy concreta del biodiesel en nuestro país ya desde hace mucho tiempo. Bueno, interesante. Ojalá que, digo, pero está más que nada orientado, digo, pregunto desde mi ignorancia en este tema, sí. Más orientado a quienes utilizan biodiesel son aquellos que trabajan más, digamos, en el sector agrario, agropecuario, no está tan firme, digamos, en el día a día. La gente no carga biodiesel para su auto en forma más natural, ¿o sí? ¿O por esto? No, claro, no, eso es verdad. Estamos muy acostumbrados a la nafta, estamos muy acostumbrados al gasoil y estamos muy acostumbrados al gas, al GNC. Claro. La adaptación al biodiesel todavía va a seguir bastante. Es más, me parece que más allá de la adaptación al biodiesel, nos vamos a adaptar más rápidamente a los autos que se van a cargar electrónicamente o desde la corriente de 220, sí, a la noche en tu casa, que lo que se va a adaptar más rápido, lo que se pueda llegar a adaptar en forma rápida el biodiesel. Y esto es algo que ya está prácticamente utilizándose en muchos países de Europa. Renault, por ejemplo, hablando de la carga eléctrica, en concreto en el 2019-20, va a prohibir la venta de autos a combustión, para que se empiece a generar la utilización de los autos que se cargan en forma eléctrica. De hecho, en Holanda hay surtidores cada 2 cuadras y media para vos poder enchufar tu coche si te quedaste sin batería. Claro, y además, algo que no hay que dejar pasar, colaboramos con el medio ambiente. Digo, en estos tiempos que hablamos de tanto daño que le estamos haciendo con las cuestiones que están pasando en Centroamérica, con terremotos, huracanes y demás, digo, desde ahí hay una gran colaboración con esto, ¿no? Un mejoramiento de la calidad del medio ambiente. Sí, ni hablar, y aparte, más allá de mejorar en cuanto a calidad de medio ambiente, utilizando las energías alternativas, estamos también generando
que no llegara una devastación de la energía producida por lo clásico. Claro, vos ten en cuenta que queda muy poco, vos lo sabes bien. En Argentina hay pozos que se cierran, pozos que no se puede abrir nunca más. ¿Por qué? Porque se seca, porque ya no es explotable nuevamente, por eso hay tanto interés en la planta del sur, ¿no? En Vaca Muerta. Vaca Muerta, exactamente. Justamente ahí es creo que es la reserva mundial en la que todos están apuntando en algún momento. Tal cual. Bueno, Martín, como decía en el arranque, interesante esta charla porque vamos conociendo algunos temas que por así no son tan habituales en las conversaciones, incluso hasta en los medios, así que es también una linda alternativa que tenemos aquí en Prueba del Futuro. Nos estamos comunicando como siempre y charlando sobre estas cuestiones a lo largo de la semana. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande, un saludo a todos ustedes. Martín Millán, con toda la información del mundo agropecuario, hoy hablando de la cuestión del biodiesel. La Unión Europea oficializó la disminución del arancel al biodiesel argentino y es una muy buena noticia que repercute a nivel productivo y fundamentalmente para el sector empresario y para los trabajadores que están en este ámbito.